la jornada de hoy traemos un videoanálisis de Bankia, uno de los valores más importantes del sector financiero español y que en el que hoy se conocía que va a necesitar ayuda pública para poder sanear su balance, sus cuentas. Podemos ver cómo se encuentra en una clarísima tendencia bajista. Salía a bolsa en julio del año 2011 y desde ese momento podemos ver una clara sucesión de máximos decrecientes que señalamos mediante esta directriz bajista en color rojo, y vemos cómo la ruptura de este importante soporte que mantenía en la zona de los 3.45 o 3.47 fue la clave y el pistoletazo de salida de este último tramo bajista y del desplome del valor. Podemos ver cómo este soporte, esta base del triángulo, supone la ruptura a la baja de esta figura triangular que señalo en color amarillo y que provoca pues el desplome del valor con ese objetivo bajista hacia niveles por debajo de 3.20 que podemos ver cómo cumplía en apenas dos jornadas, y a partir de ahí pues un auténtico desplome del valor. La tendencia es claramente bajista. Podemos ver cómo incluso durante el mes de abril realizaba una figura rectangular, un rectángulo, un canal lateral, canal que rompía a la baja activando objetivo hacia niveles ligeramente por encima de los 2.30, niveles y objetivos que alcanzaba en la jornada de este lunes. Por lo tanto, pues una vez llega a este objetivo y dado los niveles de fuerte sobreventa que acumulan los indicadores, pues podríamos pensar en un pequeño descanso en la caída, un pequeño rebote técnico, pero nuestro consejo desde Bolsa General Asesores es estar totalmente fuera de este valor. Es un valor muy bajista y lo que nos está enseñando y siempre enseña la bolsa es que los que compran en contra de la tendencia, compran valores bajistas, a la larga acaban perdiéndolo absolutamente todo, arruinándose en bolsa, y nuestro consejo una vez más es ir a favor de tendencia, comprar los valores más fuertes y no estar nunca comprados en los valores más débiles como puede ser el caso de Bankia. Como primera resistencia, niveles de 2.60 y posteriormente estaría la zona de máximos de mediados de abril en la zona de 2.675. Hasta aquí este videoanálisis de Bankia. David Galán, director de Renta Variable de Bolsa General para Estrategias de Inversión.